Como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el Foro Regional México en Paz, donde se recabaron propuestas y opiniones de la comunidad en general en torno al tema de seguridad y justicia. Lograr un México en paz. Esta es, sin duda, una de las demandas más sentidas de la sociedad y una condición indispensable para desplegar el potencial de nuestra nación. Los mexicanos queremos un país seguro y pacífico, en el que las familias puedan caminar sin temor por las calles, por sus plazas públicas, por sus parques, en el que los visitantes, transportistas y la población en general puedan transitar libremente por sus carreteras y por sus autopistas. Exigen, y con toda razón, que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armónica. Reclaman condiciones de seguridad para que los negocios y las empresas puedan abrir y prosperar en cualquier rincón de nuestro territorio. Para alcanzar este México en paz, hoy contamos con una política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos que está instrumentada bajo 6 líneas de acción. La primera, planeación. Hoy tenemos claros nuestros objetivos y nuestras prioridades. Segunda línea de acción, prevención social del delito. Con el fin de disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones que fomenten el delito, se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Tercera, protección y respeto a los derechos humanos. Para asegurar que la actuación de la autoridad se apegue a nuestra Constitución y con ello salvaguardar los derechos humanos, se publicaron la Ley General de Víctimas y la nueva Ley de Amparo. Cuarta línea de acción, coordinación. Estamos construyendo bases eficaces para una debida coordinación entre las propias instituciones federales, entre estas y los estados, y entre los estados y los municipios. Estamos trabajando en lo que será lo más importante, y también debo decir quizá lo más difícil, para elevar la eficacia de las acciones en materia de seguridad, generar confianza. Quinta transformación institucional. Sigue adelante la agenda de reformas institucionales para mejorar la seguridad pública del país, así como la procuración y administración de justicia. Es necesario establecer el nuevo modelo de justicia penal, acusatorio y oral, tanto a nivel federal como en todas las entidades del país. Entre otras acciones y entre otros ordenamientos que deberán modificarse para asegurar el propósito que aquí ya he señalado, el fortalecimiento institucional a la capacidad del Estado, precisamente para asegurar el orden y la tranquilidad entre los mexicanos.